Muchas gracias, señor presidente. El otro día empecé mi discurso diciéndoles que últimamente legislaban con una urna en la cabeza, como han hecho con esta reforma del Tribunal Constitucional, haciéndola en plena campaña electoral catalana y además presentándola no un diputado en el Congreso, sino un candidato justamente del Partido Popular, el señor Albiol, que no era ni diputado. De momento, la jugada les ha salido mal, a juzgar por los pésimos resultados obtenidos por el PP y el señor Albiol en estas elecciones. Yo creo que hay una palabra de la flamante senadora Rita Barberá que, de alguna manera, resume bien cómo el resultado que obtuvieron ustedes la noche del domingo. Esta reforma es un auténtico despropósito y no debiera de haber llegado aquí. Un despropósito tanto en la forma como en el fondo. En la forma, porque una reforma que afecta de manera tan fundamental a derechos fundamentales y al equilibrio de poderes la han tramitado por un procedimiento de urgencia sin que se pudieran pronunciar el Consejo General del Poder Judicial ni el Consejo de Estado para evitar un más que probable informe desfavorable. Han sorteado el debate sereno y riguroso en el Congreso, evitando que pasara por una ponencia y por comisión. Y en apenas 15 días la van a aprobar. Es un despropósito en el fondo porque, como han señalado prestigiosos constitucionalistas, con esta redacción, incluso el Tribunal Constitucional podría llegar a destituir al mismo presidente del Gobierno, violentando la misma Constitución que solo establece como causas de destitución la moción de censura, la cuestión de confianza o las elecciones. Y no vengan contando con que esto ya existe en otros países, porque en todos los países serios hay una diferencia fundamental. En todos los casos, inexcusablemente, tiene que haber una autorización del Parlamento. Y además, esta reforma no define el tiempo de la suspensión de funciones e impide, además, que se ejercite el derecho a segunda instancia. ¿A quién podría recurrir una persona a la que ustedes suspendieran de sus funciones? Al Tribunal Constitucional. En definitiva, señorías, un auténtico disparate legislativo, otro más, perpetrado nuevamente con la soledad de su mayoría absoluta, conseguida, recordémoslo, ahora que tanto se ha hablado de cifras estos dos últimos días, una mayoría absoluta del 44% de los votos. Recordemos, 44% de los votos. Señorías del PP, se han pasado toda la legislatura hablando de herencias recibidas y ustedes nos van a dejar una herencia que no podemos y no queremos aceptar, que repudiamos categóricamente y nos comprometemos a derogar dentro de unos meses cuando haya una nueva mayoría parlamentaria y un Parlamento diverso, multicolor y sobre todo, y ahora que terminamos la legislatura, con voluntad de consenso y con voluntad de diálogo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Baldoví. Tiene ahora la